fue una reinterpretación. Además de ser vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa es un reconocido abogado constitucionalista. El Salvador, con estas elecciones, se ha posicionado como una democracia bastante avanzada en el continente. Todo indica que Nayib Bukele será reelecto y por una gran diferencia. En entrevista con Noticias Telemundo, Ulloa defiende la participación del mandatario en el proceso. Asegura que hay un artículo en la Constitución que le permite buscar un segundo término. Dice lo siguiente: la persona que ejerce la presidencia de la República, si quiere presentarse como candidato para un segundo mandato, debe reunir dos condiciones. La primera, no haberlo ejercido en el periodo anterior, o sea, estar en su primer periodo, ¿no? Entonces el presidente Bukele pues no fue presidente del periodo anterior porque fue Sánchez Serén. O sea, esa es la primera condición. Y la segunda dice, tiene que separarse del cargo 6 meses antes de que empiece el nuevo periodo presidencial. O sea, dice que al haber pedido una licencia de 6 meses, que él también recibió, Bukele asumiría en junio un segundo mandato, no un mandato consecutivo. Pero no es un mandato consecutivo si él ha estado gobernando en los últimos 4 años y medio y va a asumir el próximo junio, si es que gana. Primero, hay 6 meses que no está ejerciendo. O sea, ya no hay continuidad. Ahorita el presidente no ejerce. No hay ninguna función. Enrique Anaya también es abogado constitucionalista. Asegura que la reelección consecutiva está totalmente prohibida por la Constitución y que magistrados serviles a Bukele simplemente la han ignorado. Esta gente no está interpretando la Constitución. La está desinterpretando. Porque lo que es una prohibición, digamos que es negro, la prohibición de la reelección, esta gente lo está estableciendo como un derecho. ¿Usted en algún momento estuvo en contra de la reelección? Estamos en contra de la reelección. Sí. Claro, es que no, la reelección, en el caso de la presidencia, no está en la Constitución. Algunas voces críticas insisten que el próximo domingo se va a consumar un episodio antidemocrático, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los salvadoreños siguen respaldando y en cantidades abrumadoras al presidente Nayib Bukele. En San Salvador, El Salvador, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.